Venga, para el desayuno de este primer día tenemos el smoothie verde, que ya os he pasado los ingredientes. Si queréis saber cómo se hace, tenéis que ir a la semana 1, que os dejo por aquí el link, ¿vale? Para saber, pues eso, la receta. Venga, y como siempre, ya tenemos todos los ingredientes preparados. Venga, y vamos a empezar a rellenar nuestras pechugas con la loncha de jamón y queso. Venga, ya las tengo cortadas. Y es algo tan fácil y sencillo como coger nuestra pechuguita, poner nuestro quesito de jamón, nos dice que cortemos la mitad de la loncha y la pongamos. La otra mitad la reservamos para una vez esté hecho y ya lo enrollamos. Si tenéis palillos, vale, ponerle unos palillitos y vamos a llevarlas todas a la sartén. Vamos a enchufar el fuego. Vamos a enchufar el fuego, que se nos vaya calentando ya el aceitito de la sartén. Vamos a bajarlo al mínimo, que este fuego es potente. Ya tenemos la mezcla de las especias. Realmente no me he molestado mucho, yo estoy utilizando hierbas provenzales. Si lo queréis simplificar, le he puesto ya su salsita, todo. Yo creo que incluso les voy a dar la vuelta, les voy a dar por los dos lados. ¿Veis cómo? A ver, los palillos puede que sean necesarios, pero si el filete es gordito y grande, pues no hay más, ¿no? Ya habéis visto que tiene la formita del corazón, con lo cual es la pechuga abierta por la mitad. Venga, ahora sí, yo creo que el aceite ya está caliente. Lo voy a poner por la cara en la que hemos cerrado, para asegurarnos así que se queda bien selladito. Cuando ya los tengamos dorados, le pondremos la otra mitad del jamón por encima. Le vamos a añadir el gruyere, que yo no tengo gruyere, he puesto un cheddar porque no... Bueno, me apetecía poner cheddar. Vamos a dejarlo así. Y cheddar. Y el caldo, que se me había olvidado ponerlo con el resto de los ingredientes. Y ahora sí, le pondremos una tapa y dejaremos que haga chup chup chup. Ya las tenemos cocinadas, porque hay que dejarlas en el caldo hasta que se cocinen. Ya las he puesto en una bandejita. Yo las voy a llevar a la freidora de aire, porque ahora mismo no hay Dios que ponga un horno. Las voy a llevar a que todo este queso se gratine un poco y tenemos que reservar el caldito, ¿vale? Es verdad que he hecho más pechugas, pero para que me entre en la freidora de aire las voy a hacer así por partes y me ahorro todo el calor del horno. Y vamos a hervir el líquido resultante del pollo. Vamos a poner nuestra mostaza. Vamos a disolverla bien. Vamos a añadir nuestra nata y vamos a dejar que reduzca un poquito. Y voilà, ya tenemos la comida del primer día hecha, ya hemos partido las verduritas para untar. Yo he utilizado, estoy utilizando una salsa tártara que nos sobró ya de la semana pasada. Ya os dije que había cosas que iba a cambiar para también reutilizar cositas, pero bueno, nada, que me quedo comiendo.
Bueno, y a estas alturas ya de todo lo que llevamos juntos y juntas y todo esto, no nos vamos a engañar, ¿vale? Voy súper justa de tiempo, tengo que preparar la cena para todos y no tengo ni ganas de hacer nada. Entonces, he sustituido todo lo de la receta, menos la carne picada, bien, por una bolsa de salteado, congelado, apto, limpio. Sabéis que yo lo compro en Corte Inglés y lo vamos a hacer, tal cual, así. Os dejo todos los ingredientes de este hombre para que lo hagáis conforme va, pero el proceso va a ser el mismo. Se va a sofreír la verdurita, se va a sofreír la carne, etcétera, etcétera. Vamos a ello. Vamos a añadir el oro líquido. Y cuando esté calentito, añadiremos las verduras. Ya tenemos el aceite caliente, con mucho cuidado vamos a añadir nuestras verduras. Bueno, ya tenemos las verduritas a nuestro gusto. Bien, vamos a utilizar, yo voy a usar un sazonador de estos de fajitas. Sabéis que al final muchas veces estas especias son difíciles de conseguir, con lo cual, bueno, lo que hablamos, al final seguimos, pero somos un poco rebeldes. Cositas, la receta llevaba camote. Bueno, camote sabéis que en keto no lo tomamos, con lo cual para mí yo lo iba a cambiar por calabaza, naranja, y también lleva coliflor. Bueno, pues fijaros, lleva vainas, esto de salteado lleva vainas de judía verde, que es alto en carbos como la calabaza naranja, bien, y en vez de coliflor lleva brócoli, ¿veis? Pues ya está. Sin más, como esto ya lleva agua, no voy a utilizar tazas de agua. Si queréis vosotras, le podéis añadir más agua o lo que sea. Vamos a añadir la carne picada. Vale, es de chile blanco porque se hace con carne de pollo. Por eso es un chile blanco. Es como, ¿cómo os diría así? Como anécdota, ¿no? Como dato curioso de este plato. Entonces, nada, no tiene esto. No, qué calor, por Dios. Y eso que hemos tardado en seguir grabando el reto, pero esto está siendo horroroso en la calor. Venga, me voy a quedar sofriendo la carnecita. Venga, igual hay, ya tenemos nuestra cena preparada. Yo me la he hecho con poquito caldo, el que quiera más caldo, bueno, tiene las instrucciones. Y qué más deciros. Que hasta mañana.